noches, Corrientes. Nosotros somos Litoral Mitad, venimos de Aldea María Luisa, Entre Ríos. Estamos muy, pero muy contentos de estar participando de esta hermosa noche. Nos vamos a despedir con un chamamé, pero antes quiero agradecer a la organización, a los chicos del sonido y a ustedes por el respeto. Muchas gracias y un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, nos vamos a despedir con un chamamé. Quiero ver a toda la gente acá bailando. Quiero presentar Martina Aquilini en percusión, Mauro Leyes en guitarra, Benjamín Roscop, quien les habla. Muchísimas gracias por los aplausos y será hasta la próxima. Quiero escuchar bien fuerte un sapucay, ¿eh?
señoras y señores. Ellos son revelación de la Fiesta Nacional del Chamamé en la sede Federación de Entre Ríos. Litoral mitad, o sea, litoral joven, los chicos de Crespo, de Entre Ríos, allí un poquito cerquita de Paraná. Y toda la nación chamamecera que se va acercando y nos enseña algunas características del chamamé del lugar, de las costumbres. Ayer teníamos muchas visitas de Santa Fe, normalmente Misiones también dice presente y quienes tienen oído dicen, no, esto es misionero, esto es formoseño, esto es entrerriano, y empiezan los sonidos a pintarnos los matices de la nación chamamecera. Claro, todo lo misionero viene con toda esa mezcla de los abuelos, que el chango sabe tanto, de los ucranianos, de los polacos, entonces tiene una riqueza distinta. Por eso que dicen que el más puro es el de aquí, el de Corrientes, el chamamé purísimo que nació rodeado de agua y se mantuvo, y desde aquí los trabajadores lo fueron llevando a donde iban, a algodonales o para el sur. Pero bueno, hoy la nación chamamecera tiene a Santa Fe, tiene Misiones, tiene a Entre Ríos, tiene a Paraguay, tiene el sur de Brasil. Claro. Y lo importante es que la gente que se va acercando al anfiteatro viene con esta expectativa, muchas veces, de que no sabe lo que va a ver en el escenario, se va sorprendiendo, va conociendo, se va enamorando de distintos artistas que pasan en el transcurso de la noche con la misma posibilidad. Aquel que está dando los primeros pasos, lo veíamos a Santiaguito Mesa Urquiza hace un ratito, con aquellos consagrados, todos en el mismo escenario en la misma noche. Dice que lo importante, van cambiando las cuentas del collar, pero el hilo es siempre el mismo, entonces el fondo y la transmisión tiene mucha pureza. Vamos desde la raíz y evoluciona. Y cuando decimos muchas veces patrimonio inmaterial de la humanidad, la UNESCO hace hincapié en este patrimonio vivo. Que estar vivo significa cambiar, evolucionar con ese mismo ADN, pero que las modificaciones son en positivo siempre cuando vamos avanzando hacia adelante. Por eso es ese patrimonio vivo. ¿Me permitís un saludo? No. Nos está viendo el querido José Rach, que dice que no se pierde en la transmisión de ninguno de los días. Es la voz de Salamanca, un conjunto que estamos extrañando en la fiesta. ¿San Roque? De San Roque. ¿Viste? ¿Cómo se acordó usted? Hay allí unos cantores extraordinarios. Unas voces muy lindas. Sí, buenísimos. Los sanroqueños, así que le mandamos un cariño. Ojalá que la próxima fiesta puedan estar acá. Bueno, nos alegramos mucho. Esta es la anteúltima noche. Hoy va a haber padres e hijos en dos casos. Sí. Padres invitados por hijos. Mirá vos, el chamamé. Y yo te diría tres, porque bueno, así como lo tenemos a Julio Cáceres con Nicolás, bueno. en el caso del Bocha va a estar cantando con Santi en el quinteto Cocomarola. Y Mario Bofil con Chingoli. Con Chingoli. Y después vamos a tener dos jovencitos también que triunfaron a nivel nacional, claro, de la mano de la voz argentina. Sofía Morales es una de ellas, que me encanta, Sofi. Hay una versión que hace a la abuela Emilia. Sofi estaba dentro del team de La Sole, y cuando vino la última vez, La Sole la invitó a cantar en el escenario con ella, así que realmente nos va a deleitar. Hay un gran talento dentro de esas semillitas que ya están dando frutos. La Sole viene mañana. Va a estar mañana para el cierre. Vamos al Sosa Cordero. Creador y ella, su leal compañera que lo complementa. Nos deleitan en esta noche. Recibimos en el Sosa Cordero a Graciela Linares y Roberto Romero. La gente que se marchó se fue dejando una estela que...
que se perdió. Yo quiero volar reteniendo el tiempo y reverdecer en cada malvón y empezar de nuevo. Yo quiero volar mi país pequeño a cantar con vos para que despiertes mi pueblo. Mi pueblo de la esperanza que no murió. Un sueño largo que vive en el interior. Mi pueblo de los aromas y la canción. Mi pueblo de serenatas en un balcón. El verde campo y el cielo se juntarán. Allá donde las estrellas puedo tocar. Instante los dos podremos recuperar el tiempo que nos debemos juntos andar. Yo quiero volver reteniendo el tiempo y reverdecer en cada malvón y empezar de nuevo. Yo quiero a cantar con vos para que despiertes mi pueblo. Muchas gracias, muy amables. Rosa, te estás borrando. Camino donde la luna andaba de pie, rolando las madrugadas, te despertaba. Dorico te regresaba al anochecer. Tu siesta me está llamando. Desde el verano, aroma de tus pichanas y cielo azul. La pierna suelta se duerme tu carne bolsa. Camino de Santa Rosa y Guapurú. Por Santa Rosa me voy al río. Tiño mis manos de azules, pinto mis ojos de verde, lleno mi boca de grillos. Por Santa Rosa me voy al río. Una nula lavandera trajo la noche. Con un atado de ropas para lavar. Una nula lavandera está de cuclillas y en el arroyo retuerce su delantal. Camino de Santa Rosa te estás borrando. En tus barrancas está el morir. Tu cielo toca mi frente si te regreso. Y el sol madura en arena y Ñangapirí. Por Santa Rosa me voy al río. Tiño mis manos de azules, pinto mis ojos de verde.
lleno mi boca de grillos. Por Santa Rosa me voy al río. Por Santa Rosa. Buenas noches, Corrientes. Lo recibimos con un gran aplauso nosotros a todos ustedes. Muchas gracias, Instituto de Cultura, a Lucía, a Sibori, al director Gabriel Romero y al gobierno de Corrientes para estar en esta hermosa fiesta. Chamamé para el mundo. La luna me ensalumbra, la ciudad es un montón de soledad. Pídale que si vuelvo alguna vez, la llevaré conmigo al despertar. Es hora de partir, quererte y olvidar. Falta de motivos, no tuvimos. Olvidarte fue un castigo que no pude soportar. Todo suena el teléfono, tu voz sonaba inevitablemente a Dios. Inútil es mentir, inútil es hablar. A veces nos quedamos solos sin saber qué hacer. La vida nos devuelve cosas que hicimos pasar. La música que suena apenas se puede escuchar. Y al final, corazón, me puse a cantar. Y al final, corazón, me puse a cantar. Imaginamos que el errar nos hace humanos, que el engaño es la razón. Tu imagen no me deja respirar, la marca de tu piel me alucinó. Comienzo a recordar contigo a lo mejor. Y busco entre mis cartas y poesías, escuchando melodías, tu perfume está en mi piel. Noviembre tiene el peso del ayer, sellado por un beso de papel. Inútil es mentir, inútil es hablar. Y a veces nos quedamos solos sin saber qué hacer. La vida nos devuelve cosas que hicimos pasar. La música que suena apenas se puede escuchar. Y al final, corazón, me puse a cantar. Y al final, corazón, me puse a cantar. Romero, que se levante los aplausos. Muchas gracias. Le pedimos una más, por favor. Salud para todos ustedes. Y me contaron que así se baila el chamamé, amigo. Que toquen un chamamé para bailar, zapatear. Y
muéstrale a los puebleros cómo se baila en el palo. Saca a la dama y pasalo y pasearla por la cancha. Mientras entrete a su acordeona el musiquero de la bailanta, maleciendo al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee su bombacha, que flamee la pollera de la dama. Cerquita de ustedes, cómo extrañábamos esto. Pon la dama un costado y te vas escobillando, mientras la dama taquea al compás vas contestando. Zapátala dando vuelta, dale una vuelta al revés, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Balanceando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee la bombacha, que flamee la pollera. Nada. ¿De quién? ¿Qué? Más fuerte. Las damas, las mujeres, siempre al frente. De la dama. ¡Viva el chamamé! Muchas gracias, hasta siempre. Graciela Linares, Roberto Romero, acompañado por el guitarrista. Bueno, allí está entonces comenzando fuerte la anteúltima noche, con cierta nostalgia ya, esperando al Quinteto, esperando a Bofil, esperando a Chingoli, esperando al Bocha, esperando al Maguaré, a Juan Pedro Sorribes. Mucho hay en la grilla de hoy. Mucho, buen cantor. Vos dijiste Quinteto. ¿Te parece que vamos a ver un video? Que sí, justamente sí. Está, es un tráiler, un material audiovisual de difusión en un recorrido, se llama Chamamé Arapé, Los Caminos del Chamamé, por el interior de la provincia de Corrientes, mostrando historias de poetas, de chamameceros, y lo conducen los chicos del Quinteto Cocomarola, Santi Sherian, Gabriel Cocomarola y Facundo Rodríguez. Vamos. Ahí lo vemos. En este camino del chamamé que estamos recorriendo, Concepción del Yaguaretécora nos presenta la figura de Rodolfo el Zurdo Maciel, guitarrista de larga trayectoria pero con un gran presente, y que el destino lo trajo a Corrientes y a su pago chico, donde hoy nos recibe. Como guitarrista y seguidor de Nicolás Antonio Niz, que definió lo que hoy conocemos como compás de chamamé, siempre admiré el estilo del Zurdo Maciel, uno de los guitarristas en la actualidad que más se esmera por mantener la pureza de este ritmo, distintivo de nuestra música y que tanto admiran guitarristas de otros géneros. Hoy el camino del chamamé me da la oportunidad de conocerlo en su pago chico, Concepción. Concepción del Yaguaretécora. Pocos pueblos correntinos tienen un nombre con tanta fuerza, con tanta historia. De Sosa Cordero al Gaucho Lega. De Marilí Morales Segovias a Pedro Ríos, el inmortal tamborcito Tacuarí. A Concepción lo recordamos, le cantamos y hoy venimos a buscar a sus queridos músicos que llevan con orgullo la distinción de haber nacido en Concepción. Yo siendo de acá y me fui a los 9 años, mantuve siempre el guaraní. A mis padres eso no quería que nosotros habláramos guaraní. Pero sí. Yo, gracias a Dios, mantuve. Yo no digo que ustedes, que son jóvenes,
hablen, pero ojalá Dios quiera que hablen, que entiendan lo que es el guaraní. Ingrata de más, de rezar y pama, queremos chever y comer allá. Mando ay pate sai pa umere juraba cue anime niña che coro adora te esperanza flor con toda pasión recuerdas mi dulce amor y ay mera muñón dive esta que agosaba cue en un jardín de ilusión hoy me amando corazón de boca con alegría. No te olvides, vida mía, ya yo hay juro valer. Seguimos aquí entonces, luego de estos videos entretenidísimos y muy, muy ricos, es la memoria del chamamé, ¿no? Realmente, y con este respaldo del Topo Zubieta, quien es parte de Memorias del Chamamé y hace toda la producción de contenido, que es genial. Esto es un tráiler, la idea es que ustedes se descarguen la aplicación Corrientes Play, van a encontrar distintos materiales de Corrientes, educativos, culturales, de historia, aprender recetas típicas, aprender a hablar en guaraní. Está muy buena realmente la aplicación. Y allí va a haber un lugar especial, en especiales, valga la redundancia, donde van a encontrar chamamé rapé. Se pronuncia como con una sola R, rapé. Rapé. Rapé, que ¿ah, sería? Sí. Claro. Chamamé rapé, creo. Ahora van a decir. Pero bueno, entiendo que lo aprendí a pronunciar así justamente para poder Hay que preguntarle cuando si viene Julio Cáceres. Ahora le vamos a hacer. Que es muy entendido, ¿viste? Claro, o cuando venga Santi Sheridan, ahí están los conductores, le vamos a pedir ahí la versión oficial. Bueno, estamos en la anteúltima noche, te recuerdo que va a estar hoy los de Maguaré, que va a estar el Quinteto Cocomarola, que va a estar el Boche invitado, que va a estar Mario invitado de Chingoli, que va a estar Sorribes. Bueno, ya no sé la cantidad. Exactamente, mira, nombrarlo es llamarlo al escenario Sosa Cordero. A su madre, Madela. Lo vamos a recibir con un cálido aplauso, Juan Pedro Sorribes. Mujer correntina, mi goyana hermosa, qué inmensa fortuna lo que la vida me regaló. He vuelto a encontrarla, ha pasado el tiempo, y al verla de nuevo sentí como antes que la quiero igual. No pude olvidarla, porque no se puede olvidar la boca que con vehemencia ayer besé. Si nunca le di sin decirle al menos que la quiero igual, que la quiero igual como ayer, mujer correntina. Y al mirar de nuevo a sus ojos negros me hicieron cantar este chámame para usted, quiero que lo tenga, para que no olvide mi goyana hermosa, que la quiero igual. No se puede olvidar la boca que con vehemencia ayer besé. Si nunca le dije que la quiero tanto, no quiero volverme sin decirle al menos que la quiero igual, que la quiero igual.
mirar de nuevo a sus ojos negros me hicieron cantar. Este chámame para usted, quiero que lo tenga, para que no olvide mi Goyana hermosa, que la quiero igual. Evoquemos, amor mío, la pasada juventud, para la ansiada de sultanas que de casa te llevé. Cuántas vainas de mi barrio festejaban al pasar, de mi ofrenda la blancura, de tu estela el perfumar. Libreña mi bien, corazón que al despertar, pleno de emoción, me diera el primer latir, que esta canción correntina de tu cariño nutrida alegre tus horas tristes y te recuerde de mí. Te gustaba el soñador, las sultanas marchitaron, pero nuestro amor vivió. Los cabellos ya plateados, la edad su huella trazó, pero el alma inmarcesible su lozaña guardó. Libreña mi bien, corazón que al despertar, pleno de emoción, me dirá el que esta canción correntina de tu cariño olvida, aleje tus horas tristes y te recuerde de mí, y te recuerde de mí. Buenas noches Corrientes, y bueno, todo el mundo que nos está viendo a través de distintas plataformas, canales de radio, televisión. Vamos a continuar con un tema de Martina Iñiguez y de Mateo Villalba. Se lo quiero dedicar al maestro que no pudo estar por unos inconvenientes. Para vos, Mateo, espero que te guste esta versión de tu tema. Si el verano te llena de amor el alma y la noche se presta a enamorarla, si en las calles del pueblo tus sueños vagan abrazándose al pecho de una guitarra, si en la casa en que duerme bien amada, solo silencio encuentran tus esperanzas, la tina da refugio a tu serenata en el abierto pecho de su ventana, y crece una serenata en la noche azul cruzando el bendito cielo de Curuzú, y tres guitarras suspiran al cobijar en la vereda arbolada su palpitar. Mi canto siempre regresa a ese lugar, a la ventana querida
que siempre está, con su ternura encendida, flor de un ayer, que vuelve a embriagarme el alma con su fallez. Hace ya tiempo por Curuzú se aromó el aire de serenatas, cuando un manojo de juventud abrió en los barrios su flor temprana. Sueños ardidos de chamamé fueron dejando por las ventanas, con sus guitarras, Pocholo Aire, Toí Lecano y Mateo Villalo. Y crece una serenata en la noche azul, cruzando el bendito cielo de Curuzú. Y tres guitarras suspiran al cobijar en la vereda arbolada su palpitar. Mi canto siempre regresa a ese lugar, a la ventana querida que siempre está, con su ternura encendida, flor de un ayer, que vuelve a embriagarme en alma con su fallez, con su ternura encendida, flor de un ayer, que vuelve a embriagarme en alma con su fallez. En acordeón, Emiliano Sendi Escribano. En bajo, Martincito Atlántico Rodríguez. Sebastián Atlántico Rodríguez en teclado. Y bueno, vamos a continuar con un tema de Pocho Roch. Patronales, me voy para el pueblo del Alpacín, cruzando por el atajo, camino del Itatí. Gaucho de rama da paso, caballo italiano, chicote colí. Hoy Macoló promeseros, 16 de julio, fiesta y procesión. Las viejas, los campirinos, las guainas, los culumí. Luna hilera de carretas de los peregrinos que son de San Luis. Che, Areco, pueblo orilla, los parientes fuera yendo a Barapé. He de encontrar por la plaza a una guaina de Guayú, escribió la estafeta después que nos vimos allá en Curuzú. Hoy Macoló promeseros, 16 de julio, fiesta y procesión. Las viejas, los campiriños, las guainas, los curumí. Y una hilera de carretas de los peregrinos que van a Itatí. Y una hilera de carretas de los peregrinos que van a Itatí. Vamos a ir con otro tema del queridísimo Pocho Roch, que fue como un padre para nosotros. Y será hasta cualquier momento, si Dios así lo permite. Gracias por hacer esta fiesta a todos los organizadores y a todo el pueblo, que son también los verdaderos hacedores. Nos vamos, les dejamos el corazón.
los hijos del indio José y de su tapuí allá en Yaguarú llegaron tras el mandoré remando en su higa a la Itaburotí. Asombro de los culumí de encontrar ahí a la chupacé, el indio del Tedicuarú alzado en malón dejó el mitatí. Ay, en el sitio de las canizas está la Virgen del Oratorio sobre piedra junto a la orilla, y una sonrisa que lleva el río. Vino a llegar de nuevo su hogar de aquel yaguarú, pero ella eligió aquel lugar por dos veces más volvió a Itatí. El indio que antiguo parió de monte y de fe de piel guaraní a orillas del riacho San Juan en piedras de cal talló tu Itatí. Ay, en el sitio de las carizas está la Virgen del Oratorio sobre una piedra junto a la orilla, y una sonrisa que lleva el río. Gracias, Corrientes. Juan Pedro Sorribe, señoras y señores, pasando en este noveno Sapucay, en la 31ª. Allí está Juan Pedro Sorribe, el hombre de Cursucuatiá, el hombre hijo del cantor de Pocho Roch, de un hombre de Quique que fue además intendente, ha hecho mucha obra en Curuzú, muy recordado. Así que bueno, lo que se hereda no se hurta, dicen, ¿no? Y ese ADN chamamé a flor de piel, por algo es uno de nuestros eslogans más característicos. El ADN chamamé que lo vemos plasmado en el escenario y hoy tenemos una noche especial. Y es interesante ver las diferentes corrientes, cómo suena el chamamé allí de Mercedes, de Curuzú, cómo suena el chamamé de Tarragó, el chamamé montielero, el chamamé... El de Cocomarola, claro, allí, el más clásico. Allí en San Gómez son todos, viste, muy especiales para cantar, ¿eh? Es así, con el romanticismo. Bueno, nos vamos ahora sí, tranquilamente, al Sosa Cordero. Vamos con Diana. Diana, perdón. 2 años sin hacer esto. Vamos con Muchas Diana. Gracias, Cholo. Yo te prometo, hay mensajes del sur. El sur está activo hoy, sí, te estaban esperando. Buena transmisión por YouTube, disfrutando desde Valdivia, Chile. Buenas noches, mirando esta fiesta en familia. Saludos a mi mamá que vive en San Luis del Palmar, de parte de sus nietos e hija desde Río Gallegos. Saludos y feliz 2022. Buenas noches, estoy viendo y disfrutando de la fiesta desde Río Grande, Tierra del Fuego. Soy oriundo de Saladas. Abrazos a todos. Hermosa la fiesta, muy emocionante. Saludos desde California, nos escribe Sofía Vallejos y toda la familia Chera. Saludos desde Río de Janeiro, Brasil. Me gusta el chamamé, nos escribe Julián Tobar. Prendido a la transmisión de YouTube, los miro desde el Nochero Santa Fe junto a mi compañera Marta. Un abrazo grande, colegas, Ariel Fernández. Saludos desde Gravataí, Río Grande do Sul, Beco dos Games.
Buenas noches, estamos siguiendo la transmisión desde San Ignacio Misiones, familia Báez Almirón. Saludos para todos los cacatianos. Buenas noches, acá desde Resistencia, disfrutando de la fiesta del chamamé con unas ricas empanadas. Excelente la conducción, Miguel, Juan y Alexis y Francesca. Felicitaciones y que sigan los éxitos. Estoy mirando desde Estados Unidos. Abrazo a mi Corrientes por app. Hermosa fiesta del litoral y del mundo. Estamos disfrutando de las actuaciones de muy buen nivel. Gracias por conectarnos por este medio. Buenas noches, estamos mirando esta gran fiesta en familia desde Avellaneda, Santa Fe, familia Solari Ratti. ¡Viva el chamamé! Y un abrazo gigante. Volvemos con ustedes. Gracias, Dianita. Increíble todo el mundo y además el extremo sur, Río Grande, Río Gallegos. Apareció. Bueno, Avellaneda sí. Suma para... Está en sí. Santa Fe, bien pegadito a Reconquista. Nos vamos al Sosa Cordero ahora. ...enamorado del chamamé. Señoras y señores, a continuación... Miriam Asuad con Martín Chemes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita relata esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita
que suena tan arrastradita como la acompaña y la mece, como la acaricia y como la devuelve la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita, vuela estremecida su falda, vuela estremecida, desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones esa musiquita. En la cara gris del espejo, en la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudor se abraza a la melodía, esa musiquita del alma, esa musiquita, vamos, vamos, esa musiquita del pueblo. Esa musiquita tan arrastradita que suena tan arrastradita como la acompaña y la mece, como la acaricia y como la devuelve la vida esa musiquita. De Teresa Paradis, saludos para ella, que te mejores, Tere, que te necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puede ser un poquito más de armónica? Martín Chemes, un poquito más de armónica y un poquito más bajo en las guitarras. Gracias, muchísimas gracias. Sonido a todos, a toda la gente que está aquí. Vamos a seguir. Vamos a seguir, en este caso, trayendo la palabra otra vez, como tantos grupos del padre Julián Cini, tan vigente y tan hermosa. Ahí va para ustedes. Si la saben, la cantamos todos. ¿Puede ser? Qué triste debe ser llegar a viejo con el alma y las manos sin gastar. Qué triste integridad de la del pellejo que nunca se jugó por los demás. Qué triste debe ser tener de todo si hay tantos que se venden por un pan. Triste soledad de cualquier modo, la que nace de la desigualdad. Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país, con el hombre feliz. El hombre nuevo, el hombre que te debo mi país. Escúchenme, no estoy cantando en vano. Mi canto es esperanza nacional. Hay un pueblo latinoamericano que sueña cuando canto su ideal. Qué lindo es poder siempre dar la mano y saber que es posible la amistad. Qué lindo es procurar para mi hermano lo mismo que procuro yo alcanzar.
Qué lindo que es morirse con los otros, detrás de lo inhumano de un jornal. Qué lindo es confundirse con los otros, del pueblo que es la única verdad. Vamos, a ver. Por eso estoy aquí cantando, sí señor. Por eso estoy aquí soñando con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país. Con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo. Mi país. Que venga ese hombre que nos merecemos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Jiqui Piñeiro en la primera guitarra, un fuerte aplauso para él. Darío Molina, un cantor de aquellos y guitarrero. Allá en la otra punta, Alessandro Piñeiro, aplauso doble porque recién hace poco fue papá, así que un fuerte aplauso porque le dijo sí a la vida y eso hay que aplaudir. Aplauso para Ale. ¡Vamos! Y ya lo conocen, estuvo la vez pasada conmigo y hoy otra vez. Y gracias al pedido de la gente de cultura también, ¿eh? Acá el amigo Martín Chemes, armoniquista de las Ligas Oscar. Que hable un poquito así, ustedes escuchan la voz de él, a ver, que lo salude. Muchas gracias, Corrientes, estoy muy feliz de estar nuevamente en este escenario con ustedes, con Miriam, compartiendo esta linda noche y trayéndoles una propuesta de armónicas en el chamamé. Esperemos que les guste. De tanto que me emociona, cualquier armónica, tenemos un montón, ¿viste? Ese es el problema. Y el tiempo corre. Pero estamos muy felices, gracias a Dios, cuídense, no fumen, así no tiran la colilla y nos encendia todo, salvan su vida y la de muchos. Eso sería genial, no fumen. ¡Vamos! Para los enamorados viene algo, ¿eh? A ver. Solamente vivo para quererte en este mundo. Llegaste a mi vida y aceleraste a mi corazón. Te encontré un día cuando yo menos imaginaba y me devolviste toda la calma con ese amor. No fue necesario que nos digamos una palabra, solo la mirada y aquel abrazo nos dio el calor. Y ese cosquilleo que iba por dentro inexplicable unió nuestras manos y aquel beso me cautivó. Y desde entonces hasta este día a Dios, y desde entonces hasta este día los dos estamos enamorados, ya no hay dolor. Vamos, Martín Chemes. Necesario que nos digamos una palabra, solo la mirada de aquel abrazo nos dio el calor. Y ese cosquilleo que iba por dentro inexplicable
unió nuestras manos y aquel beso me cautivó. Y desde entonces hasta este día todo es distinto. Gracias a Dios. Y desde entonces hasta este día pueden dedicar a los que quieran. ¿Está bien? Nos estamos despidiendo, chicos. Gracias por todo, gracias. Que tengan un feliz año. Y yo no puedo dejar de traer al escenario a mi compoblano con sus chamamés, pues. Un compoblano que me gustaría que esté su monumento allá también, Cambá Castillo, el autor del Toro y tantos otros. ¿Cómo? ¿Eh? Un aplauso para don Cambá, uno de los mejores chamamés y miles de otros, cientos por no mentir tanto, ¿no? Porque uno se agranda mucho por ahí. Cuando voy a trabajar, escucho la radio y digo, mirá de Cambá, escucho en las mañanas un chamamé de Cambá que me llena de nostalgias. Y no les puedo contar. Mi alma se vuelve pájaro y solo quiere volar, llegarse hasta las orillas de mi Mercedes Porá, más aún a su casita de ese barrio Calderón donde siempre y desde lejos se escuchaba su acordeón. Algo así, mira. Te juro, Cambá, que ahora me parece que te veo tocando un buen chamamé. Como antes, desde el cielo. Tu música vivirá en el alma de tu pueblo porque dejaste grabado el Toro como tu sello. Miriam, muchas gracias.
Suada. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos acompañaron en esta noche maravillosa, en esta 31ª fiesta nacional. Canal del Chamamé, y estamos disfrutando del noveno Zapucay en esta fiesta Guazú, en esta fiesta grande, que le da la bienvenida a continuación a Buenaventura Duarte, que es ministro de Seguridad, nos está acompañando en esta noche. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches, bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bienvenido, es también un honor para mí. Estar junto a vos y a tu programa, que es muy escuchado y muy visto. La verdad que la transmisión, el acompañamiento de la gente en la fiesta siempre es importante, y nosotros queríamos preguntarle de qué manera, llegando casi al final, un balance, se fue desarrollando el operativo de seguridad en torno a la fiesta. Bueno, nosotros ya veníamos trabajando con 3 o 4 operativos importantes, como son el primero que tuvimos, el de fin de año y Navidad. Claro. El segundo, el de Gauchito Gil. Sí. Después tuvimos el de la fiesta del chamamé, y ahora tenemos, comenzamos a organizar el trabajo del operativo de corsos barriales y el corso general. Claro. Están trabajando lo que se viene. La fiesta de carnaval que se viene corriendo. ¿Y la gente cómo ha respondido a los últimos Muy operativos? Bien. En el caso de fiesta de fin de año y Navidad, observamos que la juventud fue muy responsable. Muy responsable con el respeto que tuvo a su seguridad y a la seguridad que le brindaba la prevención policial. Respetó mucho, ellos comentaban, me comentaban los policías que le preguntaban cómo tenían que conducirse, inclusive, y la verdad es que por primera vez como mayor conciencia no hubo ningún problema. Admitían que cuando le tenían que advertir que debían usar el barbijo, eso, sí, aceptaban sin ningún problema. Lo mismo pasó en el operativo de Gaucho Gil, que pensábamos que era un operativo muy difícil. Claro. Porque había elementos contundentes, por ejemplo, que habían muchas piedras alrededor de él, y pensábamos que podía haber un problema con respecto a la seguridad, pero admitieron el respecto a la seguridad vial y a la seguridad prevencional que hacía uno en la Gendarmería Nacional, porque el fluido del tránsito fue bastante bueno. Nadie esperaba que por ejemplo, pasar por ahí antes era estar 10 horas parado, y ahora era como un corte de ruta. Sí, sí. Ahora se le aconsejaba ya en Salada, si quería ir más rápido, tenía que tomar otra ruta, o si no, esperaban no más de 20 minutos para cruzar. Y adentro del predio hubo una seguridad que la hicimos inclusive con cámaras y con dron, y la gente, no tuvimos necesidad ni de hacer ningún tipo de detención ni nada de eso, porque la gente se comportó correctamente. Creo que tal vez en el marco de la pandemia uno está tomando más conciencia acerca del distanciamiento, los vínculos, el cuidado. Y hay otro punto importante antes de que por ahí se nos termine el tiempo con el escenario que quería preguntarle. Es que salió hace algunos días la posibilidad por parte del gobierno de darle un subsidio a los bomberos que están trabajando en esta situación que la naturaleza está bombardeando en relación a los, sí, al fuego. A esos héroes el gobernador de la provincia nos pidió al Ministerio de Seguridad, por intermedio de Defensa Civil, que le hagamos un subsidio, y se lo vamos a estar entregando en el Salón Amarillo con el señor gobernador posiblemente el lunes, que se va a entregar a cada asociación 600.000 pesos, y por cada bombero un monto de 5.000 pesos, más un comestible que ya le dimos, que Desarrollo Social aportó un módulo para cada bombero. 1.300 bomberos recibieron el módulo. Y estamos trabajando eso, son las cuestiones inmediatas. Las cuestiones inmediatas ya las vamos a ir trabajando también junto con el Ministerio de la Producción, que está trabajando con nosotros muy fuerte, la Dirección de Forestal y de Recursos Forestales, y también la DPEC, Desarrollo Social, Coordinación y Planificación, el Ministerio de Coordinación y el Ministerio de Industria también. Qué estamos importante trabajando. El trabajo en equipo, ¿no? El gobernador impuso esa temática de trabajo, esa impronta de trabajo, por eso fue muy aceptado en la reelección de él. Y obviamente tiene muy buenos resultados, porque es transversal este problema. Es una crisis climática que estamos viviendo, que es excepcional. Y la ayuda y la solución también es entre todos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar acompañándonos. Gracias por la invitación, y seguimos escuchando chamamé. Así es. Seguimos allí desde el Sosa Cordero. Chamamé.
Guido Encinas. Este mundo a donde todo le ponen precio y se confunde la calidad con la cantidad. Yo no me olvido de lo que siempre decían los viejos: mírate adentro que has de encontrar toda la verdad. Luces brillantes y de colores que te encandilan y te las venden y hasta te obligan que hay que tener. Oro que no se alquila, es mi identidad, que fui lo que soy, lo que quiero ser. Yo te dejo mi herencia, mi llámame, la palabra, mi música, bañeré, es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi llámame, yo te dejo mi herencia, mi llámame, la palabra, mi música, bañeré, es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi llámame. Que sea tan mío y es un orgullo ser diferente a los demás. Si hay tanta gente que dio su vida para concebirlo, yo lo recibo y como una ofrenda te lo quiero dar. Luces brillantes y de colores que te encantan y te las venden y hasta te obligan que hay que tener. Antes que nada tengo un tesoro que no se alquila, es mi identidad, lo que fui, lo que soy, lo que quiero ser. Yo te dejo mi herencia, mi chámame, la palabra, mi música, bañé, es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi chámame, yo te dejo mi herencia, mi chámame, la palabra, mi música, bañé, es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi chámame, yo te dejo mi herencia, mi chámame, la palabra, mi música, bañé, es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi chámame, yo te dejo mi herencia, mi chámame, la palabra, mi música, bañé, es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi chámame. ¡Bueno! ¿Y cómo dice ese acordeón? ¡Buenas noches, Corrientes! ¡Eso! Trajen un chamamé para bailar zapateado y mostrarle a los puebleros cómo se baila en el pago. Saca la dama paisano, paseala por la cancha. Acordeón a los musiqueros de la venanta, bailando y al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame tu bombacha, que flame la pollera de la dama. Dale una
Este es un tema de mi papá, un tema inédito. Él me elige un chamamé. Espero que disfruten muchísimo. El chamamé es inmortal y se reproduce. ¡Eso! Sacado de corrientes, cuando el destino me ha empujado a andar de a pie, cuando el chamigo no es saludo muy frecuente, en mi valija siempre llevo un chamamé. Y si me piden que les cuente de mi pueblo, con pinceladas del lugar que me crié, aunque con miedo a que me falten las palabras, les cuento en chamamé. Es tradición, es la emoción, es descontrol, es chamamé. Y a vos te digo que aunque no estés en corrientes, que grites fuertemente un sapucay. Que se escuche el sapucay. Por escenarios de mi patria yo canté, siempre mezclando para que la gente escuche los sonidos de Ñande Abañé. Y si el olvido se me acerca de repente, enceguecido por las luces me quedé, y los aplausos me alejaran de mi gente, le pido a Dios escuchar un chamamé. Es tradición, es la emoción, es descontrol, es apucay. Y a vos te digo que aunque no estés en corrientes, que cantes pa' tu gente un chamamé. Y a vos te digo que aunque no estés en corrientes, que cantes pa' tu gente. Más bonita del mundo, la sonrisa que el pueblo necesita en este momento. Le pedimos una yapa, una más, Guido Encinas. ¿Cómo dice ese acordeón? Va el lucero y el alba lo llama el sol. Ya está lista la peonada a empezar la embarcación. El ternera que asustado se alborota en el corral, y una prorroca en el anca va prendido un sapucay. Con la malota, orgullo del Tarahui, estancia Zambas Lentiol, donde se habla en guaraní, y termina la patrona junto al gurí regalón. Está chacho el hijo bueno, sangre del toro ñaró. Bueno, muchísimas gracias, Corrientes. Un placer para mí estar en el festival de chamamé. Nos vemos en la próxima, nos vemos pronto. Hasta siempre, muchísimas gracias. Lo llama el sol, ya está lista la peonada, va a
empezar la marcación. Un terneraje asustado se alborota en el corral y una flor roja en el alta va a prender un zapotal. Yo creo que Corrientes puede un poquito más fuerte. ¡Eso! Y una flor roja en el anca va a prender un zapucay. Caucho rincón la maloya, orgullo del Tarahui. Esta es asamblea se criolla donde se habla en guaraní. Y a Fermina la patrona junto al burí regalón. Está chacho el hijo bueno, sangre del toro y arón. ¡Eso! Sangre del toro y arón. Muchísimas gracias, Corrientes. Guido Encinas, pasando por este noveno zapucay. Gracias, Guido. Qué hermoso. Aquí estamos en la anteúltima noche, ya un poquito tristones, ¿eh? Pero bueno, ha vuelto, que es lo importante, ha vuelto a la fiesta, ¿eh? Y estamos con Juan Pedro Sorribes, apellido vasco y cantor. Hola, Cholo, sí, así es. ¿Cómo estás? Pero muy bien, feliz, contento de volver a los escenarios grandes. Sos gran cantor, pero siempre presente tu padre, ¿no? Siempre, es mi norte. Es algo que me va a acompañar toda la vida, porque creo que es muy fuerte lo que marcaron junto a Pocho Roach. Y yo por ahí intento escribir, componer algo a la hora de volver a cantar a estas fiestas grandes. Vuelvo al repertorio de Pocho Roach, de Mateo Villalba, que son impresionantes. Pero es que han hecho una cosa maravillosa, la nueva canción, todo, han dejado como para cantar décadas. Así es, sí. Y bueno, creo que también los jóvenes tenemos la materia pendiente de hacer algo así, porque no, esa movida, pero no se va a repetir jamás. Bueno, pero sí. Interesante cuando viene gente joven, que hay una impronta distinta en arreglos, todo, pero hay algo en esencia que es lo mismo, que eso es lo que uno tiene que cambiar. Exactamente, sí. Están apareciendo cosas muy interesantes. Y el chamamé es un género que tiene para todos los gustos, para bailar, alegre, nostálgico. Le cantamos a la mujer, a la religión, a la madre, a la familia. Y no sé cuántos géneros se pueden dar el lujo de sentarse a escuchar o de salir a bailar y dentro del chamamé por eso, muchos colores. Del tarragó de tus pagos a Pocho o al Taita o a Montiel, todo diferente, pero todo chamamé en esencia, ¿no? Exacto, hermano. Celebra Barrios. La vida, es una manera de ser que tienen ustedes que es maravillosa. Sí, así que tienen que venir a Corrientes, Cholo, a conocer todavía la gente que no pudo. No, tiene que llevar los chamameros al mundo ahora. Los chamameros al mundo. Dijeron, sí. Claro, estaría bueno. Estamos anotados. La UNESCO supuestamente va a promover el chamamé con todos los valores que tiene y eso debería abrir muchos caminos, ¿no? Totalmente. Es una música muy rica y lo que me estás comentando me hace recordar a la Camerata Suite, que vino a hacer chamamé con Milagros Caldiva y Nino Zanoni. Claro, claro. Es una integración magnífica, algo. Fue muy lindo. Sí. Estuvieron en Buenos Aires. Me encontré un día allí con Nino, que lo llevaba al holandés ahí, hablando rarísimo. Y no puedo creer que Nino haya, sin saber español, casi llegó y hoy se está convirtiendo en un impulsor, ¿no? Sí, él también, hoy te contaba fuera del aire, inició con el ciclo La Ronda de Chamamé, que ahora vuelve, claro. Va a ser en casa y verá. Ah, bueno. Así que bueno, vuelve ese ciclo muy interesante también. Frente al Cambacuá. Exacto. Bueno, la verdad que es un placer escucharte cantar. Sos un tipo joven, pero canta con algo que se cantaba antes.
Gracias, Cholo. Los cantores sí, grandes. Tratamos de dejar todo, el corazón, todo. Y bueno, me apasiona mucho la música. Seguramente es muy lindo cuando a la gente le gusta, así que te agradezco. Che, es difícil cuando te gusta tanto quedarte en tu lugar, ¿no? Es como que a veces está la obligación de desarraigarte. Sí, cuando uno hace de esto una profesión, nos exige a seguir superándonos día a día. Vamos un poquito a Diana con las redes. Muchas gracias, Cholo. Vamos ya con mensajes de nuestra nación chamamecera y acompañado por imágenes de cómo y de con quién están viviendo esta gran fiesta. Salud, nación chamamecera. Los vemos preparando unos ñoquis y desandando una sopa paraguaya. Desde Río Colorado, Río Negro, Mayra, Nico, Mauricio y Carlos. Volvemos con vos. Muchas gracias, Dianita. Gracias. Vamos al Sosa Cordero. Antes despedimos. Juan Pedro, gracias. A vos, Cholo, a toda la audiencia, un abrazo. Un abrazo a Curuzú. Eso. Vamos al Sosa Cordero. Thank you.
Bueno, muy buenas noches. Es un enorme placer estar compartiendo esta noche con dos grandes amigos. Emiliano Godoy en guitarra y voz, para quien pido un fuerte aplauso. Y Lucas Flores en guitarra. Hace poquito que estamos juntos y ojalá que esto perdure. Y bueno, tocábamos dos temas que me pertenecen. El primero se llama Nueva Corriente, un rajido doble. Y el segundo, un tema que le dediqué a un maestro que tuve, uno de los grandes de nuestra música, que es don Avelino Flores, que le puse el título Para Avelino, mi homenaje. Ahora vamos a recordar a dos grandes también, a Polito Castillo y a Pedro de Ciervi, con un tema que se llama Paisano Correntino. Y si nos da el tiempo, bueno, un rajido doble que me pertenece, que se llama Rumbo Federal. De ella, muchas gracias por su silencio, por su respeto, que para nosotros es muy valioso y que ojalá sigan disfrutando de esta noche. Muchas gracias.
Y muchas gracias por su generosidad. Escucharlos sobre este escenario, pasando por este noveno Zapucay en la 31ª Fiesta Nacional del Chamamé, 17ª del Mercosur y primera. En tu última noche, mundial. Estoy aquí para escuchar la charla entre Virginia y Guido Encinas. Porque nos pusimos al día un poco fuera de aire. Bienvenido, Guido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, feliz, feliz, no puedo creer. Recién salí del escenario y qué hermosa experiencia. Estoy muy Para feliz. Nosotros es como que encontrarnos con vos arriba del escenario. Es una alegría muy linda la energía que transmitís, así como persona, más allá del artista, y eso es hermoso. Con el Cholo recorríamos un poquito tu carrera, porque tenés 20 años, pero ya hay una carrera y es como loco, un gran artista tan joven. Y había algunos puntos importantes. Uno es el video que te hizo famoso cantando en la costanera. ¿Cómo fue esa historia? Vamos a recordarle a la gente. Bueno, esa historia, no teníamos plata. Estábamos con unos amigos y unos amigos me dicen, Guido, cantá la gorra. Claro, ahí yo digo, bueno, vamos a intentar. Pero era, no teníamos plata para la gaseosa, claro, de la noche. Teníamos hambre, ¿no? Claro, teníamos hambre. Era para el pancho, claro, del día. Eso. Habíamos comprado unos juguitos para tereré, no teníamos más plata y nos agarró hambre. Entonces, bueno, planteamos esta idea de cantar a la gorra y nos acercamos a un grupo de 10, 15 hombres, ellos motoqueros, y bueno, le planteamos esta idea de cantar a la gorra y bueno, me filman. Les gustó tanto la primera canción que me dicen, bueno, canta la canción que mejor te salga. ¿Y cuál fue? Y esa fue Mi Oración, una canción a la Virgen de Luján. Claro. Y ahí me filman y eso se sube a las redes sociales y se viraliza con el título del indigente que canta por comida. ¿Qué dijeron tus papás? No, no podían creer. Al otro día le llaman todas las televisiones, las radios, buscando a este indigente que canta por comida y teníamos que salir a explicar que en realidad no era un indigente. Y bueno, ahí se me abrieron muchísimas puertas. Che, ¿ese día hubo plata para comer? Hubo. Logramos bien, comer pancho, comimos bien, tomamos gaseosa. Impecable, arrancó la facturación. Luego nos encontramos en varias ediciones de la Peña de los Aloncitos, que son tus padrinos. Totalmente, totalmente. Los Aloncitos son unos artistas que siempre me dieron la mano desde un principio. Es más, la primera vez que pisé el escenario acá en el Festival del Chamamé fue gracias a ellos. Y las primeras canciones que empecé a cantar enfrente a un público fue gracias a los Aloncitos y estoy eternamente agradecido con ellos. Y ellos orgullosísimos están, por supuesto, sí, de la claro. carrera que estás haciendo, porque en este trayecto te vimos crecer enormemente arriba del escenario con una fuerza, pero también con una prolijidad, sabiendo lo que querés hacer y transmitiendo eso a la gente. A vos, si haces una autoevaluación, ¿cómo lo ves al crecimiento?
Bueno, la verdad es que es muy difícil uno ponerse y ver todo, porque realmente es un honor todas las etapas que fui recorriendo, todos los escenarios y las bendiciones y los honores que tuve de subir en cada escenario y en cada experiencia. Y bueno, la verdad es que es plena felicidad y plena alegría de todo lo que pude vivir con la música. Mañana tenés que ponerte ahí abajo, ponerte una silla, da vuelta, y cuando escuches cantar a alguien, te das vuelta a la silla porque va a estar la Sole. Vos le das vuelta a la silla. Le devolvemos. Por favor. Ahí está. Bueno, eso lo hablamos fuera del aire. 2021, participante de La Voz Argentina, Team Soledad, experiencia genial. Experiencia hermosa. Encima por la pandemia, fue el casting todo online. Ir a Buenos Aires, vivir esa experiencia, tener la posibilidad de que Lali Espósito y la Soledad Pastorutti elijan mi voz, fue una bendición. Decidí irme con la Sole porque es una artista que yo la escuché siempre, mamé todas sus canciones, todos sus folclores, y poder estar en su team fue un honor, y poder llegar al lugar hasta donde llegué de su mano fue algo increíble. ¿Te vemos tal vez en el escenario mañana o no? No, este año no se va a poder. No. Este año Guido, no se va a poder. Guido, pero... y Virginia, gracias por la charla. ¿No? Muchas gracias. Nos vamos al Sosa Cordero. Quedes y familia. Muchas gracias. Sufrido, lejos de ti, solo penando he vivido. Ven pronto junto a mí, dueño de mi ser, que mañana dolor te tengo el rancho que te ofrecí. Ahí junto a los dos, en mi Tarahui, volver a renacer el cariño que te di. Si me dejas, me ausentaré, dulce amor mío, donde tal vez he de morir con tanta pena. Recordarás el día que nunca me jurabas, cariño fiel, y entre tus brazos me estrellaba. Ven pronto junto a mí, dueño de mi ser, que mañana morí, te tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi Tarahui, volver a renacer el cariño que te di. ¡Buenas noches! ¡Gracias! Nesta lida de costeiro se trabalha o tempo inteiro até que o dia termina. Quando chega a tardinha na canoa vem farinha e delechivo da Argentina. Lá vendo quase de graça meio barril de cachaça e cinco latas de melado.
Escapo a gendarmería e num pé me mando alegria e venho rir cá do outro lado. Trago azeite, trago graxa e algibeira da bombacha, caramelo pros guris. Tenho quase ideia frita pra trazer a Mercedita pra um dia morar aqui. Tenho quase ideia frita pra trazer a Mercedita pra um dia morar aqui. Todo costeiro é chiveiro e traz o rio por parceiro na hora de chivear. Porém fica separando de quem soluça cenando pelas barrancas de lá. Ela se vai a canoa, levando firme na proa um índio a cantarolar. Um dia eu mudo de pago, ou então juro que trago meu bem pra um lado de cá. Trago azeite, trago graxa, em algibeira da bombacha, caramelo pros guris. Tenho quase ideia frita pra trazer a Mercedita pra um dia morar aqui. Tenho quase ideia frita pra trazer a Mercedita. Morar aqui. ¡Qué gracias! Cruzamos en la frontera. Cruzamos en la frontera bendecido por el gauchito que jamás deja solito un gaucho que ama su tierra. Y acá en Corrientes se hermanan banderas, Argentina y Uruguay, mi Brasil y el Paraguay, cantares de Abanieé, donde vive el chamamé y se escucha el zapucay. Ovilia Guilhermina, si entre tus calles soné por vez primera, en tus veredas aroma de azares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía, por ilusiones y tras 6000 caminos, tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que la distancia siempre recuerdo. Aún escucho en mis oídos voces y cantos tan despertaba las mañanas el trinar del pajarito, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós.
bailando junto con esta china amada. Se hincha en mi pecho, latir una esperanza. Esos amigos, recuerdo de la infancia. Y esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, Ovilia Guillermina? Si es que tu cielo es tan azul divino. Y las estrellas aún más fulgurante, es manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que la distancia siempre recuerdo, aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar del pajarito. El arroyo de los amores fue el testigo de mi adiós. Despertaba las mañanas el trinar del pajarito. El arroyo de los amores fue el testigo de mi adiós. Gracias. Hey!
amigo Adriano. Señoras y señores, Jorge Guedes y familia, desde el Brasil, el aplauso para estos grandes hermanos chamameceros. Impresionante lo que estamos viviendo esta noche. Maravilloso, han levantado el público de una forma extraordinaria. Anteúltima noche de esta fiesta nacional de chamamé, la 31-17 del Mercosur, la primera ya mundial. La escuchamos hace un rato, Graciela Linares, la tenemos aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida, Graciela. Buenas noches, un gusto y un placer estar con ustedes. Chaqueña que ha recorrido el país llevando nuestro chamamé con Roberto, con ese compañero de ruta, de vida. Sí. Contanos un poquito sobre esa experiencia de transitar el país llevando nuestra música. Es muy satisfactorio. Te llevas tantos aplausos, tanto cariño, tanto afecto de la gente. Y sobre todo nosotros tenemos muchísima gratitud hacia el público, porque el público es el que manda. El público es el que te da lo que vos le entregás. Qué notable la vida del artista. ¿No fuiste por unos días o por una girita? Sí, supuestamente era 15 días, nos quedamos 2 años. Así que mando a toda la gente de Bariloche, mando de todos los lados, de todos los lugares donde hemos estado, mandamos un abrazo enorme. Graciela, ¿cómo ves la evolución de la fiesta en los últimos 12 años que has venido? No le voy a dejar terminar porque es impresionante. Estaba tan nerviosa, y reencontrarse uno con el público es tremendamente emocionante, me temblaban las piernas. Qué hermoso, y seguir naturalizando eso de los nervios, digo yo. Cuando uno hace algo que le apasiona y algo importante y se reencuentra con afectos como es el público, bienvenidos sean los nervios. Bienvenidos sean. El miedo es muy interesante también. El miedo te enseña a afrontar las cosas. Además me has dicho que así como se echa mamé, que es tu música casi natural, también entendés que la música es todo lo mismo. Podés cantar otros rubros, otros géneros. Canto todos los géneros musicales. Parece que la música es universal, ¿no? Y la música misma no te rechaza. Claro. ¿Qué otro género nos describías hoy que haces? Hacemos música clásica, hacemos boleros, baladas, tango, música internacional. Y esa retribución que le dan al chamamé con otros ritmos, nosotros decíamos también fuera de la cámara, ¿no? Que es este patrimonio vivo al cual la UNESCO reconoce, que constantemente se va modificando con distintos matices y todo es chamamé, todo es muy lindo. Impresionante. Las veces que hemos ido, nosotros siempre hemos tocado chamamé. Nosotros lo llevamos adentro, eso no lo va a sacar nadie, ¿no? Y lo vamos a defender siempre a muerte. Un Seguimos orgullo. La charla el año que viene. Inclusive mi marido, Roberto Romero, él ha sido músico, porque yo sé separar las cosas, ¿no? Lo artístico de lo íntimo, ¿no? Un tremendo músico, para mí es un honor que él sea mi músico. Vimos cómo están ensamblados. Ha hecho... muchos. Él es director y arreglador musical de muchísimos artistas. Lo ha sido de Teresa Parodi, de Mario Bofill, de Jairo, de Facundo Cabral. Se ha recorrido el mundo. El año que viene seguimos la charla porque es interesantísimo todo lo que has hecho. Y hay que traerlo a él también, a Carly. No quiso subir. Mira, a la próxima. Roberto es cero cámara, cero todo. Me dijo, no, vos. Gracias, vos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, un placer. Nos vamos al Sosa Cordero. Video con un gran repertorio de Lorena Larrea Caterino.
Porque venimos desde muy lejos y aquí estamos mostrando el chamamé al mundo entero. Desde aquí los saludamos y les decimos: soy forastero de Liberá. Soy forastero de Liberá. Nací en el yugo, sufrí la lonja. La vida me asusta ya. Como el carpincho juego en el agua. Soy forastero de Liberá. Igual que el toro me afirmo al suelo si es que me quieren atropellar. Y cuando en sueños levanto vuelo, descanso como el chajá. Traigo en el alma brillo de luna y el silbo dulce del pajonal. Canto de oído desde la cuna. Soy forastero de la Liberá. Seguramente se animan algún zapucay. Vamos, que suene fuerte. Prevengo ya que la ofensa, porque el insulto no se aguanta, y porque el filo de mi cuchillo tiene veneno de zarará. A todos tengo por mis amigos, a todos voy con respetar. Vengan paisanos, griten conmigo, viva Corrientes, bella heredadía. Vos digo dulce morena, toco a veces con sola, no tengo espinas, soy yerba buena, soy forastero de Liberá. Señoras y señores del universo chamamecero, es para mí un honor enorme estar compartiendo en este país maravilloso con personas maravillosas como las que ven aquí atrás. Para mí es un sueño poder compartir este escenario con grandes instrumentistas y grandes voces, que si ustedes conocieran esta historia,
que vengo persiguiendo hace más de un año, seguramente se enamorarán tanto como nosotros. Ellos son, en sus orígenes, integrantes de las Tunas de Granada. Son una base para lo que es la música y la historia aquí en España. Quiero que disfruten de sus voces, porque tanto como nosotros, ellos se enamoraron de nuestro chamamé. Bienvenidos. Mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo en la luna en la canoa y allí descansa hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansando para volver. Thank you.
nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre piensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos. Fuerte, fuerte los aplausos. Lorena Larrea Caterino, desde España. Fabulosa, maravillosa, como siempre. Y de alguna manera ella quería estar presente y lo estuvo. Y está difundiendo nuestro chamamé en Europa. Y hay agradecimientos también por acá. Invitados especiales, Cuarenturna de Granada. Y agradecimientos especiales a Casa Argentina de Nerja, Consulado de Cádiz. Y tanto al gobierno de Corrientes como al ayuntamiento de Nerja, que hicieron posible que podamos estar a la distancia, presentes a través de la tecnología, dice Lorena Larrea Caterino. Extraordinaria, Lorena, como siempre, y nos acompaña hasta que termine la fiesta. Suele postear a través de sus redes sociales, ¿no? Que se queda hasta las 8 de la mañana allí en España para disfrutar también esta 31ª Fiesta Nacional del Chamamé. Marco. Así es, todo el mundo presente, de alguna manera. Estamos, por suerte, en la presencialidad en esta nueva edición. Y que tenemos que cuidarla, Pablo, muchísimo. Pablo, ¿está Marco ahí? Tenemos que hacer de esto una verdadera fiesta. Estamos recalcando, reiterando. A lo mejor por ahí un poco cansamos con decirles a cada rato, pero queremos pedirles, por favor, que cumplamos con los protocolos. Muy bien, estamos para presentar al próximo artista de la noche. Está todo listo, está todo preparado. Señoras y señores, a partir de estos momentos, originalidad, creatividad y talento caracterizan a este grupo de músicos paraguayos. Ellos declaran a su misión, que su misión es mostrar el sendero de la alegría a través de la música. Señoras y señores, los recibimos en este escenario a Néstor Ló y los Caminantes. En la piel, buscando esperanza en el cohen. No le queda otra que vender frutas, un canasto de chipay a recorrer. El anhelo del niño cautivo se va deshojando, con la tristeza de aquel que quiso crecer. Para evitar la ceguera en este menester, cuántos billetes valen hoy mi inocencia y la pureza de toda mi niñez.
Hoy no queda otra que vender frutas, un canasto de chifa y a recorrer. Hoy mi anhelo de niño cautivo se va deshojando. Ya me falta poco para las drogas poder. Esta no te salva ni ya ves. Con el chumbo rozando la piel, claro queda quien tiene el poder. Hoy vender frutas queda en el recuerdo, reunita y olvidado por su sociedad. Ingeniosas formas para delinquir. Por las calles yo me fui marcando como el heredero de Scarface. No me quedo para que ir matando. Yo solo quería ser el rey. El anhelo del niño cautivo se fue transformando en ingeniosa forma para delinquir. El anhelo del niño cautivo se fue deshojando para luego nunca más volver. Para luego nunca más volver. Por nunca ocuparnos de tu ayer. Buenas noches, Corrientes. Que alguien te ha de extrañar en un punto lejano de nuestra tierra, mi Paraguay. Esos ojos hermosos que solo tienen deseos de viajar para cerrar un vacío que quizás nunca pude llenar. Que vuelven a renacer. Fuego un aroma impregnado de tu blanca piel rozando mi piel. Tengo esperanza que algún día te sea fácil demostrar. En una copa de vino o en una cerveza te de extrañar. Tomar a tu lado con una picasa y para acompañar. Los pensamientos de un lobo que cada día te vuelve a amar. Serán mis ojos con algún abrigo como antes.
la guitarra de Luque. Noche de desvelo, en todas mis lunas te pienso, bajo una aurora te sueño y en tu canción hoy te suelto. Mi corazón me late en 6x8 para tu amor.
seguiré las leyendas, que me reencuentren a tu amor. Es que mi alma te agradece, esa tu gracia del este. Esta es mi última canción, por un tiempo que nacerá de dolor. Y en esta canción me has de recordar, hoy sobre tu pecho quiero descansar. En esa otra vida, para que me puedas, hoy estoy seguro volverte a encontrar. Solo estoy de paso para una misión que lleva esperanza a mi nación. Y te dejo todo mi corazón, que late 6x8 para tu amor. Le pedimos una más, por favor, maestro. Venimos de Paraguay para compartir un poquitito de nuestra música, de nuestra polca paraguaya, hermana o prima hermana, si se quiere decir, del chamamé. En este escenario mágico que tiene Payé, que en guaraní algún locutor diría orecola orecua. Felices de volver por segundo año consecutivo y quizás, quién sabe, por muchos años más. Venimos de Paraguay, de Venezuela, de Perú, desde Argentina. Y nuestra polca paraguaya suena un poquitito así, dedicada a todas las abuelas presentes. Cuando es tú,
santo soy. Caballero, pues, al encuentro eterno de nuestro querer. Vamos juntos hoy, que el recuerdo hoy de tu mano es sol. Vuelve a renacer, yo te quiero hoy en esta canción. Y es que en tu recuerdo vuelvo a renacer. Vamos juntos hoy para caer allá de tu pueblo que te vio nacer. Vamos juntos hoy, caballero, vuelve al encuentro eterno de nuestro desde la hermana República del Paraguay, Néstor Lobo y los Caminantes. ¡Cuánta fuerza, Paraguay, por favor! Fiesta Nacional del Chamamé, allí estaban Néstor Lobo y los Caminantes. Multipremiados en Paraguay, muy reconocidos, además haciendo dentro de lo suyo siempre algo distinto, diferenciándose mucho con raíz guaraní. Sí, sí, una Big Bang, pero viste, con las raíces. Exacto. Y lo único que los ponchos, viste, qué calor, no sabían. Hay que avisar que Corriente a veces se pone áspera para el calor. ¿Vos decís que el paraguayo no sabe? Sí, bueno, pero yo nunca tuve tanto calor en Corriente. Y no, los correntinos parece que tampoco. El año que la semana que viene vienen las lluvias y baja un poquito. Bueno, estamos, falta todavía mucho, pero antes obviamente Diana. Imágenes de cómo vive la nación chamamecera esta gran fiesta nacional del chamamé. Hoy presenciando la fiesta en cuerpo presente, Tuki y Marcelino, y nos mandan justamente la foto de su presencia aquí en el anfiteatro. Tienen el barbijo, todo, así que muy bien cumpliendo con el protocolo. Excelente. Muy bien. Una buena manera de disfrutar esta fiesta. Felicitaciones por esta maravillosa fiesta del chamamé. Desde Olavarría estamos compartiendo un abrazo chamamecero. Miguel Ángel Gómez, Dina y Juanita. Más imágenes, buenas noches, emocionado y enchamigado a la distancia con mi gente. Disfruten de esta nuestra hermosa fiesta mundial del chamamé. Saludos desde Alemania, nos escribe Camilo. Sí, pues seguimos sumando países. Los vemos desde Caleta, Olivia, Santa Cruz, se suma al sur. Abrazo chamamecero, Felipe Recalde. Buenas, un abrazo a la distancia y feliz de que nuestra música llegue al mundo. Todo lo mejor para vos, Lorena, nos escribe Gina. Bueno, porque Lorena justamente está haciendo un recorrido en España para difundir nuestra música. Muy linda la fiesta del chamamé, estamos mirando desde Villa Ocampo. Patricia y Valentina, saludos. Bien, ahí sumo yo, Villa Ocampo, claro, Santa Fe. Exactamente, buenas noches, saludos desde Posadas Misiones, disfrutando del chamamé, familia Feu Bóveda. Asistiendo este lindísimo festival aquí en Paso Fundo, Bredgar, Gisela, Anaí, Bento, Gonzalo, nos escriben entonces desde Paso Fundo, Brasil. Y hola mi gente chamamecera desde San Antonio de Arredondo, pegadito a Villa Carlos Paz, familia Falchetto. Un abrazo grande y disfrutando del chamamé mundial, volvemos con ustedes. Bueno, en el país ha aparecido la Patagonia muy fuertemente, pero ha aparecido el mundo. El allí, mundo. No, Diana. Chamamé de Unidos, la humanidad, sí, más Europa. Que nunca. Teníamos mensajes de Egipto, bueno, ahora se suma Alemania, Perú, así que el mundo aquí. El reconocimiento ayuda, es una gran vidriera a la hora de hablar de cultura. Bueno, sube la temperatura en la noche, ¿eh? Y estoy hablando artísticamente, nos vamos al Sosa Cordero. Este canto es homenaje al demostrado coraje del soldado malvinero, del que supo el mundo entero y no tuvo más que admirar. Y aunque es triste recordar, nunca se debe olvidar la hazaña de esos jóvenes que mandaron a matar. Pues claro,
con whisky escocés en mano, un militar acomodado. Desde un sillón ejerce el mando y seguro se siente macho. Pero piensen en los muchachos que entre las balas estaban, con hambre, con frío y hasta con pólvora mojada. Al simple cobijo de una carta, de un rezo o de una foto de su vaina enamorada, que solo espera que vuelva y no le importa perder una batalla. El enemigo era inmenso, de antigua ambición pirata, pero me duele saber que muchas veces el pirata vistió celeste y blanca. Que lo diga Cacho Núñez, el soldado mercedeño, que fue estaqueado por cobardes, pues cometió el delito grave de querer matar su hambre. Para ellos el tiempo no fue tiempo. Las bombas siguen sonando, las balas siguen matando y están abiertas las heridas. Que lo diga Don Verón, que a 35 años de la guerra le alcanzaron las balas enemigas. Porque serán muy humanos los derechos, pero no cobijan y olvidan. No tengo mucho para dar, casi nada material, pero te ofrezco mi brazo donde se puede llorar y también mi copa de vino, mi eterno vino compañero, para decirte simplemente gracias, gracias, soldado malvinero. ¡Viva la patria! A mi derecha, Cucho Ramírez, Pablo Ayala en bandoneón. Papá, mi padre, mi viejo. No importa cómo te nombre, lo importante es que te quiero. Te llevo en mí donde quiera que vaya, recordando tus consejos y hasta todas tus anécdotas. Con cariño siempre las comento. Junto a mi madre me diste la vida y los sentimientos y modelaste de chico mi infancia y crecimiento. Al llegar mi adolescencia me enojé con vos un tiempo porque no comprendí que eras un hombre de carne y hueso, un hombre normal, con virtudes y defectos. Y creí saberlo todo y no comprendía tus retos, que solo querían guiarme por el camino correcto. Pero ahora, ahora que tengo a mis hijos, no sabes cómo te entiendo. Y trato de inculcarle lo que me enseñaste, viejo. Amor, educación y sobre todo, respeto. Papá, ¿cómo me gustaría al menos por un momento volver a ser un niño? Para decirte te quiero, para que me abraces, para que me des un beso tierno, el mismo que me dabas para arrullarme los sueños. Por eso le digo a todos ustedes, si tienen vivo a su viejo, visítenlo, respétenlo, dígale mucho te quiero papá, porque el día que se va, ya es tarde para acordarse de eso. Y si tenés la desdicha de que tu padre ya está muerto, seguro estará presente en tus mejores recuerdos y estará velando por vos, junto a Dios allá en el cielo. Gracias, gracias por darme la vida, gracias por enseñarme a ser bueno, gracias por tu sacrificio de brindarnos un techo,
gracias por ser un amigo y por ser simplemente mi viejo. Eso a Dios, yo se lo agradezco. 10 López, el recitador, presentándose en este noveno Zapucay. De esta manera lo estamos despidiendo. Muchas gracias. Qué genialidad, la poesía es tan poderosa, las palabras son tan poderosas. Un placer escucharlos. Y qué bueno que en cada una de las noches podamos conocer más recitadores en este escenario. Bueno, a continuación, ellos van a presentar ofrenda. Los promeseros vienen ensillados en el vuelo de las banderas que parecen su manto. El rezo se hace danza y en ella ofrenda para expresar lo que siente su pueblo con un rosario de música y canto, identidad que refleja la arraigada fe en la madre de Itatí. En homenaje a los que faltan en nuestra mesa, este paisaje pintado de chamamé abraza a la humanidad toda, enchamigando naciones. Señoras y señores, con la dirección general y coreografía del maestro Luis Marinoni López, asistente coreográfico Juan Carlos Godoy, con ustedes, sobre este glorioso escenario, el ballet oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé. Cuando no entiendo lo que me pasa y ni siquiera sé cómo decírtelo, madre, me gusta recurrir a esta sencilla plegaria. Thank you.
ser, lo pongo a tus pies, por ti llegaré a mi Dios contemplar. Oh Virgen María, te vengo a pedir que vos nunca me dejes. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Morir sin tu bendición sería mi perdición. Yo todo mi ser lo pongo a tus pies, por ti llegaré a mi Dios contemplar. Oh Virgen María, te vengo a pedir que vos nunca me dejes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María.